audiencia mundial estimada a 200 millones de personas. Hay quienes hablan también de 300 millones de personas. Estamos hablando de una cosa histórica. Hoy hay un 92% de la capacidad hotelera de la ciudad ocupada. 92% de Madrid ocupada en sus hoteles. 40 millones. Y esto es un dato clave. ¿Cuánto le beneficia a Madrid tener el Superclásico? Bueno, 40 millones de euros se estima que va a recibir la ciudad. Además de la promoción de la ciudad. 20 millones serán gastados en hotelería. En la ciudad se van a gastar, los turistas que lleguen gastarán 20 millones. ¿Cuánta plata perdimos acá, no? 10 en los bares y restaurantes. 10 millones más en bares y restaurantes. Y atención, 4 millones en actividades turísticas. Porque esto también genera después que la gente se quede. Hay muchos que viajan por el fin de semana y muchos que aprovechan y se quedan. Tuvimos un testimonio con Dupeso temprano. 6 millones se repartirán entre patrocinadores, aerolíneas y merchandising. Todo esto va a generar el River Boca en Madrid. La final de la Champions, para comparar un poco, ¿cuánto genera? 50 millones de Cardiff. 50 millones. Casi lo mismo que una final de Champions League le va a dejar a Madrid esta final revancha de Libertadores. Bueno, la previa la estás viviendo acá. Ojalá se juegue. Hasta ahora viene todo bien. Sí, me lo digo, por favor. Bueno.